Cicada de otoño. Episodio 1. El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas atacaron sobre Pearl Harbor e invadieron el sureste de Asia. El emperador japonés Hirohito declaró la guerra contra los británicos y estadounidenses. Estados Unidos, Inglaterra y China declararon la guerra a Japón. La Guerra del Pacífico estalló desde aquí. En 17 días, cayó la Perla del Oriente, de Hong Kong. En la reunión de hoy, haré un despliegue completo sobre nuestra ocupación de Hong Kong. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No. Oh, Jechon, aquí estás. General. Te extrañé mucho. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oh, ¿y el señor Kiyoizumi? Él está bien. Gracias por preguntar. Sus preocupaciones también son nuestras. General, ¿Hong Kong se rindió? Así es. Y el teniente general Takashi Sakai me asignó para administrar todo. Esas áreas son muy complicadas. No será fácil. Entonces, necesito un asistente. ¿Quiere que le recomiende a unos soldados? ¿Eso quiere? Bien. Pero, ¿tú no quieres ir conmigo? Muchas gracias. No rechazaré la idea. Recuerda, ya no traigas nada contigo, porque todo Hong Kong será solo nuestro. Dijimos a las 3 p.m. ¿Por qué llegas tarde? Muchos problemas inesperados. Y aviones de papel. Dime, ¿para qué me necesitas? Hong Kong cayó. Hace 20 horas. El gobernador de Hong Kong se rindió. Las tropas japonesas lo ocuparon. Por lo tanto, el partido decidió asignar un compañero a Hong Kong que esté dispuesto a aceptar esta misión secreta. Tendrás un nombre clave. Un nombre clave conocido como Cicada de Otoño. Así te ocultarás de las tropas. Tu contacto allá es un sobreviviente del partido y es conocido con el apodo de Cormorán. Él será tu mejor asistente en Hong Kong. Y es el único que conoce tu identidad. La clave es, sorprendidos por las urracas, escucho cicadas chirriar en la noche. Recuérdalo. El peligro invisible a veces es más letal. ¿Es una despedida? Mañana es tu cumpleaños. Siempre he dicho que te debo un regalo. Tranquilo. Nos despedimos mañana. Thank you.
está, no lo veo. Vamos, vamos. Prometo luchar toda mi vida por el comunismo. El interés del partido prevalece. Nunca cederé. Yo nunca lo haré. Conocer un profesional como este es una lástima. Shanghai. Adiós. Ye Chong. Lo siento. Llegué tarde. General está de buen humor. ¿Alguna buena noticia? Oh. Acabo de reunirme con un amigo que no veía hace mucho tiempo. Entonces, debió haber sido una buena conversación. No. No fue así. No importa. No hablemos de él. Ya vámonos. Hong Kong nos está esperando.
Si cooperas con nosotros, no te haremos daño. ¿Qué ocurrió? Los japoneses destruyeron el lugar. ¿Y el resto? ¡Dime! Murieron. Cuando Link terminó su turno, me dijo que alguien del otro piso era sospechoso. Un grupo de personas ingresó cuando yo salí. Y luego, al subir al auto, toda nuestra casa explotó. Todo es mi culpa. Eso. Basta, ¿sí? Vámonos. Señor, bienvenido. ¿Y quiere un traje o primero quiere ver? Es el cumpleaños de mi amigo. No he preparado nada. Ah, ¿y qué tal estos? Acaban de llegar. Y las telas son de Inglaterra, elegantes y perfectas para él. No le gusta la ropa occidental. Solo le gusta coleccionar Chan Shan para hombres. Especialmente este. Lo ama mucho. Es muy elegante. Por eso aquí tenemos muchas opciones. Pero ahora no tenemos espacio. Si usted lo quiere para hoy, no estará listo. Tranquilo, aún quedan días. Si puedes encontrarme un buen sastre, lucirá muy elegante. Oh, señor, de acuerdo. Bien, el Changshan es mejor para personalizarlo. Usted sabe las medidas de su amigo. Es mejor que venga a la tienda. Eso no importa. Él no vendrá, porque no lo usará. Oh, entiendo. Sí, su amigo tiene un gusto muy especial. Pero puede mirar y le traeré un té. Corborán. ¿Qué tal si lo eliges por mí? Tienes un mejor gusto. Coopera con nosotros, Cormorán. Esta es la escena que he estado viendo en los últimos años. Incluso el olor en el aire es muy similar. Tiene razón. Donde quiera que usted se presente, habrá un olor muy desagradable. Navegante. Alondra. Cormorán. Me encantan todos tus nombres clave. Los nombres siempre están incrustados con algunos significados que debemos explorar. Puedes seguir explorando. Mm.
un comunista con un nombre clave elegiría morir él en lugar de rendirse. Tu superior se llama Navegante y está muerto. Esa escena fue increíble. No lo entiendo. ¿Por qué pierde el tiempo conmigo? ¿Quiere que le suplique? Yo tomaré la misma decisión que los comunistas. ¿En serio? ¿Cuál es la prisa? Al parecer, la cicada de otoño quiere verte. Tu oficina de enlace está expuesta, pero él no lo sabe. Y esto será increíble. Capturaremos todo. ¿Y bien? O me ayudas a encontrar a la cicada, o yo fingiré ser Cormorán. Tú o yo, tú eliges, no yo. Vivir es significativo de morir. ¿Quién quiere morir? Un hombre debe tener un propósito. Navegante se suicidó. Y ahora soy el líder comunista de Hong Kong. No necesita hablar en círculos. Hágalo. Ya es momento de que tomen sus decisiones. O me escuchan y cooperan conmigo. O seguirán el camino de su jefe, justo allí. Piénsenlo bien. Señor General, qué bueno verlo. ¿Qué está sucediendo aquí? Asesiné a la gente con el nombre El Navegante. Es el líder comunista en la oficina de Hong Kong. ¿Qué? El hombre que está allí trabajaba para él. Es el jefe de la oficina de enlace de Hong Kong, Cormorán. ¡Imbécil! ¿Acaso no te dije que no hicieras nada hasta que yo llegara? Un comunista tan importante es fusilado de esa manera. ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? Ye Chong no quiere creer que el hombre en el suelo es su contacto, Cormorán. Él se dio cuenta de que este sería su espionaje más desafiante. Ahora todo será así. Antes de que se filtre la noticia, llévenselos e interróguenlos. Si nadie habla, entonces no lo pienses. Dispara de inmediato. Sé algunas contraseñas. Sorprendidos por las urracas, escucho cicadas chirriar en la noche. Mañana por la tarde vendrá la cicada de otoño. Puedo ayudarlo a atraparlo. Ah!
Lechón! ¿Qué haces? Solo protejo al señor general. ¿Miyamoto? Creo que tu habilidad para controlar la situación es preocupante. ¿No lo sabes? La seguridad del general Sato determina el futuro de Hong Kong. Sabes que puede haber un comunista justo aquí. Y no los esposas. Eres descuidado. Te pregunto, ¿por qué asesinaste a mi informante? Asesinaré a cualquier comunista que pueda ser una amenaza para el general Sato. ¡Basta! Vámonos. Llegaste aquí mucho antes que nosotros. Tú preparaste el lugar para que el general Sato viniera. Tráelos de vuelta e interrógalos. Sí. Chan, adelante. Por aquí. Tío, gracias a su ayuda, el negocio puede prosperar. Y esta vez vine con la esperanza de trabajar con usted. Hong Kong ha caído. La vida de todos está en peligro. El negocio se derrumbó por completo. Básicamente ya no queda espacio para que Hong Kong desarrolle el comercio. El negocio familiar es enorme. Y el negocio principal de mi padre está en Hong Kong. Realmente no puedo ir al extranjero buscando paz. Pero los negocios son los negocios. Quien sea que esté en el poder, creo que deberían dejarnos una salida. Damas y caballeros, ahora demos un gran aplauso para dar la bienvenida al señor Chi por su excelente y grandioso discurso. Damas y caballeros, disfruten la vida mientras puedan. Sé que nacimos en tiempos difíciles, pero con todos ustedes, Hong Kong no caerá. Con todos ustedes, el negocio de Hong Kong no caerá. ¡El negocio de Hong Kong no caerá! ¿Señor? La mejor habitación privada. El señor Chi la reservó por hoy. No queda habitación privada. ¿Qué tal esto? Puede venir mañana. Le dejaré la mejor habitación privada. Todos los gastos los cubriré. ¿Qué me dice? ¿Sabes quién está frente a ti? ¿Aún quieres conservar el club? Búscame una habitación. Suéltalo. Danos una habitación. Pagaremos el doble. Y usas el dinero para compensar al señor Chi. De lo contrario, tu club de hoy será solo mío. Bien, prepararé todo. General.
Los hombres en nuestro negocio se olvidaron de la vida y la muerte. Vine a verte para pedir tu ayuda. Bien. Tío G, no sé en qué negocios estás, pero yo siempre te ayudaré. Porque eres el pariente que más quiero en este mundo, ¿me comprendes? El partido no se equivocó. Oh, ¿qué quieres decir? El partido me envió contigo. Y ya lo sé. Sé que en marzo de 1939 te uniste al Partido Comunista de China, recomendado por el señor Liao. Nuestra conversación no es entre amo y sirviente. No lo es. Somos camaradas. Acabas de llegar a Hong Kong. Y hay algo que quizás no sabes. Nuestro partido en Hong Kong sufrió un golpe devastador. Los camaradas murieron en manos de los japoneses. Aparte de los que murieron con Navegante, todos los agentes perdieron contacto con el partido. Y justo ahora, nuestra oficina de enlace fue destruida por los japoneses. Todos nuestros camaradas murieron allí. Disfrútenlo. Vamos, levantemos nuestras copas y celebremos nuestra unión en Hong Kong. Salud. Yechon, esta es tu primera vez. ¿Quieres bajar y darle un vistazo a la discoteca más elegante de aquí? Puede ser útil para tu trabajo aquí. Ya relájate, no te sentirás incómodo aquí. Bueno, general, entonces me iré. Ah, vete, vete. Diviértete. Diviértete un poco. Necesitamos que te pongas en contacto con los camaradas y reconstruyas el subsuelo de todo Hong Kong. Tío G, como un comunista, estoy dispuesto a aceptar cualquier misión, así tenga que dar mi vida. Pero sabes que acabo de llegar a Hong Kong. No sé nada de lo que acabas de decir. Si es tan crítico como dijiste, no creo que pueda haber ningún error. Así que espero que puedas informar mi actitud al partido. Y espero obtener el consentimiento de este. Porque creo que deberíamos buscar a alguien más para que haga esto. Bueno, si este sujeto necesita que haga esto, haré todo lo posible. Está bien. Si lo has pensado bien, contáctame. Vete primero. Estoy en la lista de los japoneses más buscados. Y ahora, nadie puede vernos juntos. Vete. No te preocupes. Dame un whisky. Gracias. Límpialos a todos. No dejes ningún rastro. Bien, muy bien. Señor general. Yechon es chino. Ya eso lo sé. Vino. Yechon es un buen chico. Pero él no es un verdadero chino. No lo conoces muy bien.
Pero él recibió el entrenamiento desde que era un niño. Y luego el chico se dedicó solo a estudiar. Después de graduarse, trabajó en el tren al sur de Manchuria. Y fue compañero de clases de nuestro querido y amado emperador. ¿Ahora entiendes por qué la sede del Estado le da un puesto importante a él? ¿Ah? Siento que está fingiendo con todos. Además, él esconde un secreto. ¡No quiero morir! ¡No! ¿Sigues dudando de Yechong? ¿Eh? Señor general, por supuesto que dudo, porque apareció asesinando a quien no debía. El hombre al que le disparó parece que era un espía comunista. ¡Ramera! ¿Qué haces? ¿Qué sucedió? ¡Alto! Limpia esto. No pensé que un joven de tu edad tocaría esta canción. Y yo no pensé encontrar a alguien con mis gustos. La música que tocó me atrae. Oh. Con la música, espero que podamos ser amigos. Claro. Soy Chicha. Señor. Mayor Ye. El general quiere verlo. Bien, ya lo sé. Solo un minuto. Sí, señor. No tengas miedo. ¿Ah? Está bien. Mayor Ye, me sorprendió. Siempre sorprendo a las personas. Y a mí me pareció increíble la presentación. Agradezco sus honestas palabras. Disculpe. Hegan. Thank you.
¿Por qué estás aquí? ¿Tienes un cómplice? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme! Te creo. Te creo. General, el accidente fue mi culpa. Lo siento mucho. Estoy decepcionado. Deme la oportunidad de compensarlo. Hasta donde sé, mañana habrá un gran pez en la sastrería. ¿Qué tipo de pez grande? Cuando asesiné al espía Cormorán, recibí información valiosa. Un agente vendrá a Hong Kong para encontrarse con él en una misión importante. ¿Qué tipo de misión importante? Eso no lo sé. Solo sé que su nombre en clave es Cicada de Otoño. ¿Cicada? Lo seguro es que este agente tiene información invaluable. Parece que ya estás muy preparado para el honor que estás a punto de recibir. ¿Eh? Ahora yo esperaré tu resultado. Soy Chichan. Hegan me pidió que viniera. Soy Wei Wuoshan, oficina de enlace clandestino, asistente de Gan. Y Lao He. Los japoneses lo asesinaron. Ayer él me dijo mucho. Debió pensarlo. Doblado al español por Estudios Baxter.